El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda realizó este jueves 26 de noviembre, por la celebración de los 197 años de independencia de Guaranda, la segunda Feria Institucional de Servicios Municipales, que tuvo lugar en la Plaza 15 de Mayo, la misma que dio inicio alrededor de las 10 horas y concluyó a las 13 horas. Es un honor para nosotros contar con nuestra participación en la segunda Feria de Servicios Municipales Guaranda 2017, lo cual ponemos a su consideración y en la que podemos intercambiar puntos de vista para la puesta en marcha de nuevos procesos y programas de trabajo que permita acercarnos más a la sociedad guarandeña y de la provincia. Estamos convencidos que con esta feria nuestros ciudadanos llevarán mucha información para realizar los trámites de las diferentes dependencias municipales y que permitirá viabilizar con eficiencia, eficacia, productividad y calidez, demostrando que los servidores municipales sí podemos dar lo mejor de nosotros para un beneficio de la colectividad. Luego de que cada una de las direcciones del GAT pusiera a consideración de la ciudadanía el trabajo y las actividades que se realizan al interior de las distintas áreas, la ciudadanía pudo conocer de cerca los servicios que brinda el municipio a través de sus departamentos y jefaturas, cuyo principal objetivo es la difusión de las actividades y trabajo que efectúa el municipio. Acá tenemos el extintor CO2, dióxido de carbono. Sí. Se nos hace un cuello de botella. Sí. Entonces, no se diga más en el área formal. Sí. Aquí estamos en el extintor. Es uno de los estados que más activo lo he visto hoy. Las compañeras de acción social municipal. Es opción mi corazón. La feria contó con la participación de la Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Acción Social y Desarrollo Comunitario, Dirección de Obras Públicas, Planificación, Registro de la Propiedad, la Dirección Administrativa, el Cuerpo de Bomberos, las Empresas Públicas de Agua Potable, el Canal Municipal y la Empresa Pública de Vivienda de Interés Social. A esta feria se sumó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Durante el acto formal en que estuvieron presentes, además de los directores departamentales, la concejala abogada Carmen Hidalgo, el concejal Luis Chanaguano y la ingeniera Paulina Fuentes, presidenta de Acción Social Municipal, quien dio la bienvenida a los asistentes y felicitó la iniciativa que por segundo año consecutivo desarrolla el municipio. La ciudadanía tenía que estar al tanto de esta feria, en donde podrán ver los servicios que el municipio da en beneficio de la ciudadanía. Cerró su intervención diciendo: el trabajo en equipo nos llevará al éxito. Esta feria se abre a la ciudadanía para que se sienta orientada y atendida por el municipio. El trabajo en equipo es lo que nos sacará adelante en todas las circunstancias de nuestra vida. El despojarse de la envidia, del egoísmo, es lo que nos llevará a alcanzar juntos ese futuro que anhelamos y que es el sueño de nuestro alcalde, Francés Torres. Vamos, arrimemos el hombro. Todos somos guarandeños y si no lo somos, nos sentimos guarandeños de corazón. Amamos esta tierra y la queremos ver grande, con ustedes y para ustedes. Un aplauso para ustedes por su accionar. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza, reportó Pati Coloma.